amigos de Lucha Libre, entre nosotros continuamos en el Halcón Galáctico, ahora con el cariñoso Junior, cariñoso, un rival que no es fácil, que no es sencillo, y pues mucha gente te recriminó, ¿no? El faltar de respeto a tu señor padre. Sí, creo que esta noche fue la prueba de fuego para mí. La verdad es que para mí fue una de las luchas más soñadas dentro de mi vida y dentro del poco tiempo que llevo dentro de esta lucha libre. Y pues bueno, creo que pues la respuesta de la gente no era como yo la esperaba. Mucha gente se me volteó, mucha gente que me ha visto luchar dentro y fuera del Halcón Galáctico, pues se me volteó. Digo, no sé si es malo volteársele al papá o... Digo, yo se lo dije en la lucha anterior, ¿no? En la casa, fuera, dentro, te respeto, pero la lucha libre es lucha libre. Entonces, pues, no sé por qué me recriminaron eso, pero bueno, estamos para eso y más. Y pues, qué bueno que la gente responde de esta manera. Hay un reto ahí muy interesante que lanzaste, ya lo aceptó también tu señor padre, Encadenados. No es la primera vez que te vas a encadenar en este gimnasio. Y pues tu señor padre se sabe de todas, ¿no? Nos hablaba de las marrullerías, nos hablaba de las rudezas que él conoce. Y pues puede traer sorpresas en cualquier momento, ¿no? Sí, la verdad es que yo sé que no es un rival fácil, ¿no? Te lo comentaba hace un rato, digo, no es un rival fácil. La verdad es que, pues, Dogman, uff. No se vio nada en el Nomus, en cuestión de encadenados. Creo que iba más por mí. Se dio un empate, pero pues en esta ocasión, pues creo que se va a dar la ocasión de demostrar nuevamente lo que un Junior puede demostrar arriba de un ring, enfrente del padre. Y no es por lo que él me haya enseñado o no me haya enseñado. Simplemente son cosas que pues, yo sé que él ha hecho dentro de la lucha libre y yo se las he aprendido. Y yo lo conozco al 100% y yo sé de qué pie cojea. Y créeme que no va a ser fácil, pero yo sé también por dónde llegarle en ese aspecto a mi padre, si se le puede decir ahorita padre, o al que me dio su nombre, o al que me prestó su nombre, o a... no sé, porque mira, la verdad, mi papá ya dio lo que tenía que dar, ya hizo lo que hizo, ya estuvo donde estuvo. Que me dé chance, digo. Creo que su nombre no lo he dejado en mal. He estado en donde he estado gracias a mi talento, gracias a mi lucha. No por lo que él me haya enseñado, sino por lo que yo le he aprendido y lo que yo sé. Entonces... digo, está de más lo que él hable y diga. Fuera de la lucha libre puede él hablar lo que él guste y quiera. Dentro, para mí no es nada. Esta puede ser una punta de lanza más allá para seguir catapultando también tu carrera. Digo, ya tienes un gran alcance, mucha gente ya te conoce dentro, fuera de Toluca, dentro y fuera del Halcón. Te has movido por diferentes lugares, Coacalco, Guadalajara, hay en tryout en Naucalpan, estuviste también en la López Mateos. Digo, no has pisado cualquier recinto de lucha libre y sabemos que tienes muchas más fechas en diferentes lugares de la República. Creo que en este caso es en donde podríamos decir que el alumno está superando al maestro y está yendo más allá de él. Sí, digo, yo lo noté desde un principio y desde que estuve de niño con mi papá y se lo dije, ¿no? Él ha pisado y pisó grandes arenas, luchó con grandes luchadores, entonces ahora me toca a mí y tú lo nombraste, he estado en donde la gente ha querido y donde la gente ha querido estar con cariñoso y yo. Entonces, pues bueno, es una prueba de fuego más. Digo, no pasa nada. Yo soy el único que se va a poner en contra de mi papá. Entonces, digo, que venga lo que tenga que venir. Si esta es una punta de lanza para ir más allá dentro de la lucha libre, pues qué bueno. Y si no, mira, gracias a Dios, ha abierto puertas con las diferentes empresas, con las diferentes promotorías, con las diferentes arenas. Pues aquí estamos y he demostrado que
los exóticos también luchan. ¿Por qué? Porque pues obviamente soy el clásico exótico que se asusta a eso. Soy molero, como muchos luchadores de cualquier lucha que tienen en mente. Esto para demostrarles cariñoso Junior. Ahí está, amigos de Lucha Libre, con nosotros el cariñoso Junior, dejándonos más en claro que no es un luchador de mundo. Obviamente no soy un luchador de montón y pues nunca lo hago. Entonces, los que piensen que estamos aquí por algo, simplemente soy un exótico más que tiene alma y a la vida. Y lo vamos a seguir demostrando dentro de Toluca, fuera de Toluca y a donde quieran y a donde gusten, mano a mano, en parejas. Lucha extrema, encadenados, en cabula, boom. Soy un exótico diferente. Entonces, recuerden que los exóticos también luchan. Ahí están las palabras del cariñoso Junior. Continuamos, amigos de Lucha Libre entre nosotros, y el saludo de Junior.